Casa Club Marbella abre hoy sus puertas con un showroom muy especial porque ha venido desde Tange, una diseñadora de moda y que es muy especial porque no solamente ella combina, ¿no? Todos los estilos, también europeo, flamenco, que hemos visto también, que los lunares, que me encanta, y bueno, y unos tejidos también que vienen de muchos lugares. Así que toda esta combinación hace que esta firma pues destaque en todos los lugares, en todos los países. Vamos a saludar a nuestra querida Pilar González que que es la promotora de todo este, este centro aquí en esta villa tan lujosa y que bueno, va a haber muchas cosas luego vamos a contar también de un concierto que tendrá lugar próximamente si es que no paran aquí hacer cosas bonitas Pilar, buenos días Rebeca, buenos días Hola, buenos días Elena encantada de tenerte aquí en Casa Club con nosotros Igualmente, para mí es un placer siempre venir y saludarte Bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido esta iniciativa de traer a la gran diseñadora de moda Pues mira, sí, es mi amiga Rebeca Campoamor que tiene una, una, una firma de, de ropa preciosa que nos trae desde Tánger y bueno vais a ver qué cosa más bonita, qué colección tan bonita nos presenta hoy. Entonces bueno estuvimos hablando y Marbella es un sitio espectacular como para traer este tipo de ropa. Así es que aquí la tenemos y, y le agradecemos mucho que haya venido desde Tánger para, para presentarnos su colección aquí. Bueno, háblanos del nombre de la firma. Pues la firma se llama Marjaba que significa bienvenida y la encontraréis por ejemplo en Instagram o Facebook como Marjabadari que quiere decir bienvenida a mi casa ¿no? porque Marjaba es como mi sueño hecho realidad y entonces es eh, mi, mi pequeño proyecto de empresa y es todo el mundo es bienvenido porque como tú dices muy bien cabe todo el mundo, desde andaluces hasta marroquíes, españoles, franceses, aquí estamos sí, abiertos a todos. Reflejado en tu ropa que parece la bandera de todo el mundo, <risa> <risa> ya que los tejidos, vamos a definirla ahora, eh, los tejidos de dónde viene y ahora luego vamos a hablar también de los estilos y de las diferentes prendas que podemos encontrar. Muy bien, pues mira, y la mayor parte de los tejidos vienen de Marruecos, de Tánger, ¿eh? pero hay, por ejemplo, tejidos que vienen de India, hay otros que este vienen. Es africano, no este me decía, Este es este es africano, viene la puntilla de Oviedo, bueno, pues es un poco mezcla de español árabe, ¿no? Este, este otro es de India, el tejido es de India. Es muy y, elegante, con los dorados, es muy... La verdad es que sí, yo creo que sí. Y es muy ponible tanto bueno, para una fiesta como para ir a trabajar, yo creo. O, o bueno, lo que cada uno. Marido, sí, bueno, lo que cada uno. La fiesta fiera. viene bien. Y esto con los brillos, qué divertido esto, esto, ¿no? Porque son muy coloridos y muy divertidos. Bueno, Pilar, qué modelitos para este verano. ¿eh? Vamos, no no vamos, vamos a poner nada. toda en marbella, guapísima. ¿eh? <laughs> bueno, definiendo porque me está encantando todo lo que veo. Este es un vestido muy occidental pero la tela viene de Tánger, ¿vale? está confeccionada allí además, y es tanto para ir a la playa, como no sé si a vosotros os pasa, cuando yo voy a la playa se me acaba el día sí. <laughs> y no me pasa por casa, <laughs> y entonces vale tanto para el día como para la noche. Sí, aquí en Puerto Banús vemos que las transparencias también, ¿eh? sí, que aunque sí. vayas con el vallado debajo y la de noche, sí. eh, lo vemos las chicas en Puerto Banús, guapísimas con sí, esas sí, transparencias. También. Bueno, sí, esto sí, ya más marroquí, ¿no? Sí, más... Ya más... Ya es, sí, esto ya es muy estilo marroquí, ¿vale? está hecho bueno, por mi costurero estrella, que digo yo, que vale, y, y nada, es comodísimo, es una prenda muy ponible también, yo intento hacer prendas muy ponibles porque es eso, puedes llevarlo tanto de día como de noche, depende con qué lo combines. Entonces, y bueno, vemos ya mmm, las elegancias ya, esto ya de gala total, de elegante, vamos a mostrarlo porque es que es precioso y está muy bien combinado los colores. Esto es eh, otro más, una tela marroquí con un diseño occidental que mezclo yo mucho las telas, las voy y las compro yo personalmente. ¿Este que podría ir con este o con otra? Con otro sí, puede, puede ser porque hace juego o podría ser en la valla, en la esto es una valla marroquí puede ser debajo de un pantalón que se lleva mucho mm. un pantalón verdad sí con vaqueros, sí, con vaqueros mm. o camisetas o bueno la verdad es que estamos impresionados eh, tienes venta online vendes por internet o hay que buscarte en algún lugar en específico pues ahora mismo estoy en Instagram y en Facebook estoy organizando la página web y enseguida saldrá Ay, ay, ay. Nos avisa para que la pongamos, ¿eh? Y vale. Gracias. Y si no, que le pregunten aquí a la amiga Pilar que asegura Exactamente. que da. Referencia Exactamente. Eso siempre. Exactamente. Exactamente. Gracias. Bueno, Rebeca, ya tenemos modelo para ir al concierto próximamente, que va a haber un concierto divino. háblanos de este concierto. Bueno, nadie se puede perder el concierto que tenemos el 10 de agosto aquí en, en Casa Club. Es un concierto privado de Siempre Así, que como ya muchos de nuestros espectadores seguramente sabrán, eh, hacen sus 25 años de, de, de música juntos y entonces hacen aquí un concierto espe muy especial, porque Álvaro Garrido, el dueño de aquí, es muy amigo de los de Siempre Así, entonces van a hacer un concierto súper especial. Entonces me gustaría que, bueno, que le dierais publicidad y tal, porque va a ser inolvidable. El precio es estupendo, porque he leído además el precio incluye la copa o la cena, cada uno lo que quiere y disfrutar de esta maravilla. Es que va a ser algo espectacular, inolvidable. Yo creo que es el acontecimiento estrella de Marbella, porque aunque tenemos otras muchísimas cosas en Marbella y es verdad que tenemos un verano muy saturado, pero aún así yo creo que este va a ser un, un, un concierto in, impresionante. Vamos es, a dar un teléfono a una sí. página web para que todo el mundo que esté interesado o quiera saber algo más, pues que te llame. Que... Exactamente. ¿Quiere que diga los precios o eso no hace sí, falta? Pues, sí, pues también. mira, tenemos dos posibilidades. O un, la, el precio de la entrada con una consumición que son 50 euros o tenemos la entrada más la cena, más barra libre toda la noche eh, ciento, 100 euros la noche. 100 euros por persona. Entonces, pues podéis ya podéis llamar aquí a casa, venir aquí a Casa Club a recoger la entrada. Podéis preguntar por mí, Pilar Rodríguez González y el teléfono es 652-622-692. Pues nada, animaros y reservando, que luego nos gusta tener el mejor sitio y y comprarlo a última hora, ¿no? Si queremos un buen sitio, comprarlo con tiempo, que Pilar os va a colocar en el mejor sitio, ¿verdad? Pilar? Sí, además quiero decir también que tenemos un nuevo cocinero, un nuevo equipo de cocina. Ah, qué que bueno, tenemos a Álvaro Morales y a Manuel Zambrano, que son dos personas extraordinarias, que, que están con nosotros ahora, son nuevas incorporaciones aquí en Casa Club, que vamos a tener una cena extraordinaria. Y, y yo creo que, que es, un, es otro reclamo para poder venir esa noche, porque es que la cena y, el, y la comida es espectacular. Otra cosa que quería también preguntarte, Pilar, porque también hay otra posibilidad de cuando uno se hace socio de aquí de la Casa Club de Marbella, también puede optar a tener descuentos, precios especiales, gimnasio, ¿no? Hay muchas sí. posibilidades de sí, sí. eh, Hacer socio también de aquí, cada vez que vienen muchas personas de fuera, igual pues les interesa o para organizar un evento, ¿no? Hacerse sí. socio de Casa Club. Me veo muchas posibilidades uh -huh. y que tiene muchas cosas para utilizar. Pues sí, la verdad es que ser socio de Casa Club es una ventaja. Es una ventaja porque este es un lugar espe espectacular, es un lugar eh, único, tiene unos jardines maravillosos. Entonces, todo el mundo que se hace socio tiene derecho a usar todas las instalaciones del club. Y, y está incluido el gimnasio. También tenemos una profesora de gimnasia maravillosa, la cual tiene mucho éxito y tiene mucha gente. Y, y el ser socio le, hace, le da le da la posibilidad de que de, de las clases están incluidas o sea no solamente el uso de las máquinas que por supuesto tenemos una sala con muchas máquinas pero también el uso de o sea la, las clases están incluidas dentro del precio de, 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 la, de la inscripción quien quiera venir a, a informarse puede venir aquí a casa club llamarme en el teléfono que he dicho anteriormente y, y, y podéis ver todas la, 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 las ventajas que tiene hacerse socio que son muchas desde luego sobre todo porque es un lugar privado único donde la gente va a estar muy muy relajada y y, y, y bueno, que, que os animo a todos los de Marbella y, y de todo el mundo entero que os hagáis socios y que vengáis aquí a disfrutar de este sitio con este clima tan tan maravilloso como tiene Marbella. Muchas es gracias, Esto da una profesional. Ya tú tenías experiencia en recesión, en trabajar al público, así que lo estás haciendo muy bien y te animamos a que todo lo que se proyecte en Casa Club tenga mucho éxito. Y bueno, fíjate tú, Rebeca, que esto viste muy bien. Además de tu vestido, ser socio de Casa Club, oye, como que viste muy bien, ¿no? Como que... ¿eh? <laughs> Gracias, bueno. a Pilar. Es todo gracias a Pilar. Gracias a vosotros. Bueno, pues gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y espero veros mucho ¿eh? por aquí muchas haciendo desfiles y tal ¿eh? <laughs> en algún que otro espacio. Gracias. Muchas gracias, gracias, Elena, a ti, de verdad, muchas gracias porque gracias. yo sé que, sí, que me, me tiene mucho cariño a mí y a, y, bueno, y a tantísima gente. Eres muy cariñosa, muy buena profesional y yo de verdad que os quiero mucho. que Muchas gracias por venir. Muchas gracias. <laughs>